pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tiempos de hambre. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 12. ¿Qué difíciles lecciones tuvo que haber aprendido Pablo para poder afirmar tales cosas? Pues no es lo mismo decir «estoy preparado para vivir humildemente» que «sé vivir humildemente». Tomemos como ejemplo un médico. Sale de la facultad preparado, mas sin la experiencia necesaria como para poder poner por obra todo lo aprendido. Así nosotros en nuestras vidas nos encontramos con cosas, pequeñas cosas, que ponen de manifiesto que no es lo mismo saber en el sentido de estar informado o saber en el sentido de haber experimentado y comprendido. Estar saciado o tener hambre. Qué diferente se ve la vida desde estos dos parámetros, ¿cierto? Cuando uno tiene hambre y no tiene claro si va a comer, ese día todo se vuelve tenso y complicado. Pero cuando estás saciado, las cosas se enfrentan de otra manera. Ahora bien, es necesario tanto lo uno como lo otro para poder ser completamente enseñado. No podemos aprender lo que es estar saciado si antes no estuvimos hambrientos, pues es requisito necesario estar hambriento para terminar saciado. En nuestra vida espiritual es así. Si no pasamos por un tiempo de hambre, nunca acabaremos por ser saciados. Lo que nos ocurre es que pasamos mucho tiempo comiendo chuches espirituales, alimentando nuestro espíritu de vanidades, y nunca nadie pudo alimentar a alguien que no estaba hambriento. Estar enseñado es algo que siempre conlleva disciplina, y ahí está uno de nuestros mayores obstáculos. Huimos de la disciplina tanto como del hambre, y no somos conscientes de que tanto por la una como por el otro debemos de ser enseñados para poder saber vivir humildemente. Pablo tuvo duros maestros hasta que aprendió a vivir contento por todo. Y en nuestras vidas no será menos. Si estamos dispuestos a que algún día podamos decir como él, en todo y por todo estoy enseñado, tendremos que estar también dispuestos a que la disciplina en nuestras vidas y el hambre en nuestros corazones sea tratado por Dios en su voluntad y en su plenitud. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.